Hola señora, ¿cómo está? Hola, hola señor, buenas. Hola, ¿para dónde iba señor? ¿Qué anda haciendo por acá? De compras. ¿Sí? ¿Qué va a comprar o qué señor? ¿Ande? ¿Qué se va a comprar? Me he mandado para mi comida. Ah, muy bien. Bueno señor, bien, le voy a decir la verdad señor. Hace rato íbamos caminando, la vemos a lo lejos y le queremos hacer una propuesta señor, a ver qué le parece. Ahí le va. Queríamos ver si nos cambiaba su bastón por esta caja misteriosa, ¿cómo ve? Ay, señor, pues yo no sé qué tiene en la caja, pues quién sabe, qué tal si me engaña, no sé ni qué tiene. Híjole, no le puedo decir qué hay porque pues, es misteriosa, no, señor. Pues no es necesario que me diga, pero pues su caja no sé ni qué tenga y yo pues necesito mi bastón. Eso sí, señor, pero pues ahí le va, déjenme platicarle tantito, ¿no? Estamos muchos tiempos. ¿Usted sabe más o menos como cuánto vale su bastón, señor? Bueno, 100 pesos. ¿100 pesos? ¿Si lo vendiera ahorita vale como 100 pesos? Sí. ¿Sí? Ah, okay. Pues sí. Mire, señor, aquí ve que le dije de la caja misteriosa, ¿no? No le puedo decir qué hay, señor, pero aquí hay una de dos. Ajá. Que lo que está adentro le convenga mucho o no le convenga. O sea, imagínese que ahorita se anima a cambiármelo. Y adentro no hay 50 bastones, pero hay algo 50 veces más caro que su bastón. Imagínese, hay algo acá pues, costoso. ¿Y cómo sé si tiene algo valioso o no que me sirva? Y pues, si no, ¿qué tal si no me sirve y ustedes me engañan? Pues yo, mira, Porque yo no los conozco a ustedes, yo apenas... Yo no sé, señor. O sea, puede lo que conviene y a lo que no le conviene también. Pues sí. O sea, yo no le puedo garantizar. Pues, es un albur, por así decirlo. Pues sí, pero ¿qué tal si no me conviene la caja y ustedes me van a dar? Eso sí, yo la veo como que con desconfianza, señor. Pero no, bien. Ay, pues sí, pues que en esta vida todo sí, ya está bien, señor, está bien. Pero, por ejemplo, ¿usted sin su bastón podría caminar, señor? No, pues... Ah, porque aparte veo que está mala de su pisito, no sé, sí, ¿qué tiene usted, señor? Pues es que, pues, ay, me lastimé, me pegué, pues ya fui al doctor, pero pues me dicen que es parece varicosa, quién sabe qué tanto. Okay, pero si se ve algo feo, ¿no? Se lo ha achicado, señor. No tengo quien me lleve, pues. Oiga, señor, pero pide con más razón, señor. Porque yo le dije, no le puedo decir si hay o no hay, pero imagínate que le sería la buena, si puede ir al doctor, si puede comprar otro bastoncito, señor. No se anime a caer. Ténganos confianza, señor. ¿Y qué tal si me están engañando? No, señor, no venimos de mala fe, señor. Mire, le voy a decir algo con todo respeto, señor. Si le quisiéramos robar, pues yo le arrebataba el bastón, me echaba a correr, señor. Pero venimos de buena onda. Queremos que usted decida, señor. Yo sé que no es cualquier cosa, señor, pero pues anímese, señor. Ajá, pero pues es que ustedes están jóvenes y pueden caminar. No, pues ¿cómo? Ustedes tienen, señor, buenos sus pies. Ustedes miren cómo están, pues están, tienen, no les duele nada. Ay, señor, ustedes quieren, mire, ustedes tienen buenos sus pies. Mira, si me lo cambias, yo la llevo a donde vaya. Ahí nosotros la llevamos, ¿cómo ve? Mira, señor, le digo, no vivimos de mala fe, señor. Yo siento que puede ser una oportunidad con ustedes, señor. ¿Cómo ve? ¿Se animaría? Pues, su bastoncito por lo que hay dentro, ¿cómo ve? Pues, bueno, pues me animaré, pero pues, ¿qué tal si me están engañando? Pues, a ver. Pues engaño no es, o sea, más que nada es un riesgo. La caja pues sí, trae algo pues dentro, sí, es un riesgo, pues sí, es un albur que escuche, uno se avienta. Escuche. Ahí trae algo dentro. Así algo está. Acuérdese que el que no arriesga, ¿no qué? Pues el que no arriesga no gana. No gana. ¿Entonces anima? Sí, sí. Bueno, pues. Sí. Pues mire, señor. Me voy a ir primero el bastón, ¿sí? ¿Y se puede sostener sin el bastón? Sí. Sí, más o menos. Sí. No se nos va a caer, señor, ¿eh? Con mucho cuidado, mire. Sí, pues si me caigo, ustedes me levantan, pues, sí, ustedes pues porque sí, son los el culpable que me quitan mi bastón. No, si le prestamos una sillita, por ahí tenemos un banquito, señor. Ahí, espérame, tenito. Antes de que nos agarre la lluvia, señor. Porque ya viene, ¿no? De vuelta atrás, ¿eh? ¿Está lista para abrirla? Pues agárrala, yo la abro. A la de tres, señor. ¿Está lista? Uno. Dos. Tres, señor. Ay. ¿Qué hay? ¿Qué hay, señor? Unos huevos. Unos huevos están aquí. ¿Para qué me pueden servir estos huevos? Híjole, señor. Pero pues están bonitos, ¿no, señor? Mejor regréseme mi bastón. Ay, señor, pero no se lo puedo regresar porque ya quedamos que no, señor. Ya quedaron. ¿Usted le sirve? Ya hicimos el trato. ¿Usted dice que no le convienen los huevos, señor? Pues dice no, que no. Como que pues no le gustó a cambio. Oye, señor, pues mire, dice que no le gustaron. Pues, pero ya veo que hay adentro, señor. No, pues quién sabe, pues cómo voy a saber, pues... ¿Me traen un pollito, señor? A ver, bien. Un pollito, mate. Yo no me voy enojada, a ver, rompame uno en la cabeza y a ver si se le quita el ojo. Rómpale uno. ¿Le rompo? Que no avisan que hay adentro y ya me están echando bronca, señor.
No, aguas. ¡Ay! Ahí está. A ver, señor, ¿qué hay? ¿Qué hay, señor? Ay, señor. ¿Qué son? Son billetes. ¿Es un billete? Sí. Oiga, pues yo lo traía, ¿no? No, yo no lo traí. No traigo tanto dinero ni estos billetes. ¿No? Pues claro que no, pues ¿cómo voy a traer estos billetes? ¿Usted no los quiere, señor? ¿No son de usted? No. Si no los quiere, me los llevo, ¿eh? No, ¿cómo crees? No, pues sí. Ahora aquí se pues quedan, sí. Dice, ¿no? Pues ahora aquí se quedan, ¿por qué? ¿Para qué me engañe? Pues mire, uy, señor, ¿el bastón o los billetitos? ¿Ya le salió lo del bastón o no? Pues ya lo tienen. Pues ya qué, ya alcanza para unos 10, yo creo. Pues yo también sí. Si quiere me lo llevo y todavía se lo puedo regresar. No, dijo que no se lo podía regresar. Usted dijo, no lo puedo regresar. Ya el compromiso está hecho. Bueno, ahora, pues ya. Pues ahora no se raje, ahora. Ahora le toca a usted, ¿no? Bueno. Ah, pues. Sí, a ver. Ahí está, señor. Para que no se haga, ¿eh? Ay, Dios. Mire. No se la creía, pensé que ya le habíamos robado, señor. La verdad. Pues cómo, pues es que ahora en esta actualidad roban mucho. ¿Cómo crees? Sí, roban mucho. Oye, señor, yo le quiero preguntar algo. Dice que ahorita usted ha tenido necesidad. Sí, tengo que pagar mis tortillas, tengo que pagar comprar mi gas, tengo que hacer. ¿Cómo que? Señora, la verdad, nosotros la vimos. Algo que, o sea, nos dice que está bien, pero nosotros no le vemos bien su pie, bueno. Sí. Sí, no, de que ando mal de mi pie, sí, pero pues gracias a Dios, mire, todavía... ¿Lo podemos ver, señor? ¿Cómo es? ¿Sí? No vamos a hacer nada malo, ¿sí podemos ver? Porque se echa algo... Sí, me he hecho, me he hecho cicatrizante. Ay, sí, pero dice que no ha podido ir al doctor por... Por falta de recursos. ¿Cuánto le cobran por vida al doctor? Me cobran, pues hasta... Eso, tengo que pagar el taxi por ir, tengo que ir en el taxi. Pero no, usted no tiene en su casa, señor, quien la lleve, señor. No, no. ¿Tus tengo. Hijos? No, mis hijos, no. Mis hijos están lejos, no. ¿Cómo crees? Oh, me da mucha tristeza porque, la verdad, mis hijos no me ven. Mis hijos están lejos, están, no pueden venir y todo. Pero muchas gracias, que Dios los bendiga. No pasa nada. Usted no está sola, pues es que, no se preocupe. Pues es que, pues a veces tiene uno hijos, pero los hijos a veces no lo ven a uno como uno quisiera. Y a veces los hijos dicen, pues vente para acá, vente esto, pero los hijos a veces no piensan, uno no puede estar con los hijos, o sea... Sí, no es lo más factible. ¿No? Pues es que mire, uno ya se halla en su casita de uno, y ya con la familia, pues no es lo mismo. Sí, yo sé. Sí, no es lo mismo. Yo la entiendo, señor. No se ponga así, señor. Mira, está sola. Aquí todavía tenemos unos huevitos, señor. ¿Los quiere romper? ¿Cómo ve? Sí. ¿Sí? O mire. Me los va a romper, ¿no? Yo le rompo uno a usted uno a mí. Y aquel chavo pues no le ha tocado, señor. A mí no me ha tocado ni uno. Ya suéltalo también. A ver. ¿Nos va a romper uno a los dos? A ver, échale. A ver. Ah, su, ¿yo qué le hice, señor? A ver, écheme este también. Échale uno acá el. ¡Ay! Pero lo rompe bien duro, señor. A ver, voy yo, ¿eh? Ahí va la nuestra. Ahí está. Ya se desquitó conmigo. ¿Cómo ves, señor? Pues no. Ahí salió algo, ¿no? Muchas gracias. Salguito, ¿no? Pues sí, salió algo. Oye, ¿ya salió para su mandado que iba? Pues sí, ya salió. Ya salió para el chicle. Para el chicle. Oiga, señor, por otra cosa. Pues la verdad, como usted dijo, yo estoy joven, señor. Yo creo que el bastón lo va a ocupar más usted. ¿Cómo es que se lo regresamos? Bueno, ¿sí? Pues muchas gracias. ¿Sí? Sí, muchas ganas. Ahorita lo vamos a acompañar ahorita donde usted vaya. 4,700, Es algo, ¿no? ¿Sí? Sí. Dios me la bendiga, señor. Sí, échale ganas, muchas gracias. Señor, ¿cómo quiere que la acompañemos, señor, entonces? Sí. Bueno, señor, este es un número telefónico de usted. Este es para puras llamadas, ¿vale? Es más 52 55 71 98 59 17. En este va a atender llamadas y ahorita aquí voy a poner otro en donde vamos a atender los mensajes que a usted le quieran mandar, ¿verdad? ¿Sí aceptaría usted de todo corazón el apoyo que le mandara la gente? Ay, señor, pues muchas gracias, pero bueno, pues por mi piecito, pues sí. A lo mejor sí. Pues sí, qué bueno, sí. Oh, esperemos que le llegue mucho apoyo por ahí un doctor, ¿no? Que pueda apoyarla, pues ánimo, señor. Que Dios la bendiga. Muchas gracias.